¡Diablo! ¡Tú! Pero sí, ¿dónde tú estabas? Porque ¿por qué tú te desapareciste? Tú no ¿dónde tú cuidas a tus cogiste? hijos, tú. Yo no sé por Pero qué yo vine para acá. ¿Para dónde tú cogiste? Yo siempre estuve aquí. Sí, Tú ¿qué siempre pasó? estuviste Pues aquí, pues yo aquí estaba se contigo salió hace un más triste momento que y pues tú te fuiste como para la A esquina. mí me ¿Dónde dijeron tú que te tú fuiste a metiste? buscar una bicicleta. Sí. Yo fui a buscar una, yo fui a Pues buscar yo fui. la grúa la dejé ahí atrás. Te chupó el diablo Y cuando tú tuvo eres problemas manejador de seguro. grúa ahora. Yo soy dueño de un taller. ¿Y eso tenis, Pero mira, maestro? sin, Tú te soy sabes, sincero, de Nueva York pare... lo trajo la tía Omi. Te digo una Ey, cosa, pero para quedar nítido. en Argentina lo que se visten Muchacho. así le decimos trapito, lo que cuidan los ¿Cómo que autos. Claro, trapito lo que tú? cuidan los autos. ¿Cuánto que tú calzas, Manuel? Yo. Ajá. Yo calzo 3, yo calzo 3, 3, Papi, 5. pero esos tenis son más grandes que yo. Manuel, tú te metes todo. Ya tú Capaz, me estás mira, cayendo mira, mal. hasta, Si tú hasta lo capaz quieres, que. que yo te Hey, metí afuera, cuidado, que tú no. cuidado, cuidado, Parece, tranquila, tranquila. parece, Ya, parece hasta que ya. esas zapatillas parecen una casa para el menor de ahí, ¿no? Ahora con un Tipo tenis de ese así. yo pongo al hijo mío a dormir Quítate para una para atrás. meterme ahí. ¡Ey! ¡Para Y si me imaginaste, más grande la zapatilla que su cabeza. Hola, señor. No me habla entonces. ¿Yo? ¿Este es el taller? Sí. ¡Wow! Aquí está el almacén, aquí es donde guardamos la goma, donde guardamos la caja de herramientas, donde guardamos todo básicamente, ¿Y cómo tú guardamos quieres que yo todo. aprenda a arreglar esto? Es que si ni carro hay. Bueno, pero tienen que esperar que vengan los clientes para enseñarte. Yo me puedo llevar una herramienta de eso. Pero eso es tuyo. Oye, pero deja la herramienta ahí porque hay que usarla. Si la vas a usar, vuelve por la de nuevo para atrás. Es para yo jugar a la casa con esta. No, no, en la casa no, porque aquí es que la necesitamos. Tú sabes una cosa. Yo estoy cansado que yo me pierda por tu culpa. Y tú me diste este teléfono y sin número. Y sin número, yo ando a lo loco, ¿eh? Vamos a comprar un par de cargadores, ven, que mi teléfono ni carga tiene. Mira, mira, es un desastre. ¿Qué papá que yo tengo? Hola, señores. Yo no he llamado a la ambulancia. ¿Tú Muy llamaste a buena, ambulancia? hola. Muy Ah, buena, niño, ¿cómo usted está? era que yo estaba probando, perdón. No, no, usted no puede probar eso. Tenga que tener cuidado porque eso puede ser Sí, multa. eso no es un juego. Discúlpeme, discúlpeme, lo que pasa es que él le regaló un teléfono para que se pueda comunicar conmigo y él no sabía cómo usarlo bien. Sí. Escúcheme ahí, error mío, ¿verdad? No, tranquilo, Okay, no, no solamente hay es como problema. consejo, porque sabes, eso es multable. Ok, Una no, yo por entiendo, yo nosotros venir entiendo, aquí pero. y no hacer una alerta, puede ser que otra persona sí la necesite y puede morir, ¿sabes? Sí, yo te entiendo. Disculpen, no hay muchas gracias por el aviso, como Es quiera. que yo quería que Tranquilo. viniera una grúa para yo arreglarla con mi ¿Cómo papá. que droga? No, Sí. no. ¿Su papá es Deme mecánico? Claro. Sí, yo soy mecánico. Vale. No, pues está bien, nosotros nos retiramos entonces, tranquilito. Muchísimas Está bien. gracias. Cuídense. Cuídense, cuídense. Última vez que tú me vuelves a hacer poner esa pasada. Última vez que tú me pones a pasar esa vergüenza, oíste. Última vez que tú me pones a pasar esa vergüenza en delante de la gente. ¿Para qué me diste el teléfono si no puedo llamar a nadie? Pero llámame a mí. ¿Para qué tú te pones a llamar a la maldita ¿Con qué? Si ambulancia? no ¿Tú te tengo estás tu volviendo bendito loco? número, yo no tengo tu Te bendito dije, vamos a número. ir a comprar el maldito cargador. Camina, ven. Yo estoy trabajando contigo. Camina. Esta está linda, yo la puedo manejar. No, tú no puedes manejar, tú estás loco. Bueno, tú me vas a Bueno, enseñar. cuando tú estés más grande, tú ni siquiera puedes bajarte bien.
Obra de algo, por favor. ¿Y tú crees que tú, si tú crees que llorando es la manera de que yo te compre algo, está bobo? Párate de ahí, no me hagas drama al frente de la gente para no darte lo tuyo. ¿Y me compras algo? Está bien, yo te voy a comprar algo, deja que lleguemos a la casa. Pero son un segundito. Maldito tacán. Que te esté tranquilo, que te esté tranquilo, que estás delante de la gente, date tranquilo, compórtate. Y por más tacaño, ¿no? Ay, dinero, vamos a tener un efectivo, eh. Ay, ya. Vamos de una vez. Dámelo a mí, el cambio, ¿cómo? Ven. Si son vainas raras. Coño, pero qué maldito. Loco, pero no, déjale darte el negocio solo. Ay, mi madre. ¿Me puedo llevar un tele? No, no, date quieto, que mira toda la cámara que hay ahí, deja tú lo que era. Mira, tú no estás viendo esa cámara ahí arriba. Ya, ya. Cuéntate bien, mucho diablo. Te voy a dar pila de golpe a ti si tú no te comportas. Cuidado con lo que hace que te estoy mirando, ¿verdad? Yo no estoy haciendo nada. No estoy viendo. Bájate de ahí, bájate de ahí. Bájate. Mira ese teléfono, allá atrás. No, no, bájate, ven. Diablo, loco. Bájate de ahí, niño. Diablo, te voy a dar. Ya, Dios mío, ya. Ey, no es por nada, pero si ese tigre se me liquida con un teléfono, eso le prendo el negocio. ¿Quiere un Play 5 de esto? Que si quiere un Play 5 de esto. Yo no quiero nada, ya. Pues no te compro nada, tú crees que yo te voy a rogar. Está como la mai tuya, que cree que porque tú me digas yo no quiero nada, yo se lo voy a dar. Ya. Ya, no se me despega, loco, para yo llevarme algo. Mira, la mamá tuya me mandó a decirte que te extraña y que viene a verte pronto, ¿viste? Pero nunca me ves. Yo no entiendo. Ella viene, estate quieto. Ya, no se me despegue este hombre. Tú te puedes estar tranquilo un segundo. Vamos para afuera, ven, vamos para la grúa. Dale, vámonos entonces. No nos vamos todavía porque yo le pague ese mariconazo, que me pague mi cuadro, que me dé lo mío. Palomo. Vámonos. Ahora sí. Ya tiene de todo para jugar Free Fire. Estoy coronado. Él no me ha visto, oye, que me liquidé. Diamante para el Free. Mangamos la tablet, cha. Mangamos la tablet. Cuando ya tú lo hayas pulsado. Pongamos la tablet. Ya vámonos, que ya no quiero estar. Vete para la grúa y espérame. Liquidado. Liquidado. Don 15 cuando lo acelero. Usted no es el maestro. ¡Oca, maestro! Pero venga acá. Ese tipo sí es feo. Ese tipo es feo como el choro, la creta. Mira el tacón con los tenis grandes. ¡Ay, mira! Bájate, ven, para darte. ¡Ay! ¡Tú estás hablando! ¡Ay! 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 ¡Espérate! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Nos descubrieron! ¡Corre, súbete! ¡Mamá! ¡Se lo tiran! ¿Qué tú haces con eso? ¡Se lo tiran! Ven, que yo no te voy a enseñar a ti a lo que era. ¡Bájate de la grúa! ¡El qué! ¡Bájate! ¡El qué! ¡Bájate! ¡El qué! ¡Yo no tengo nada! Yo te vi con una tablet en la mano que yo no te compraba. ¿Y dónde la pusiste? ¿Cuál tablet? Yo no tengo tablet. Te bajaste del carro con una tablet, búscala. ¡Que no tengo tablet! Era ni esto. ¿Y eso? ¿Cuánto te traí? Te encuentro patada si no me la pasas. ¡Tablet!
estamos viendo de que a mí me cantinflo también. Ah, patate, voy a ver si no le devuelve la tabla. Que no tengo tablet, no tengo pero, nada. Te hablé ya, te hablé allá. Busca la maldita tabla. Que yo la encontré ahí. Ok, pues búscala y devuélvela. Búscala y devuélvela. Búscala y devuélvela. Búscala y devuélvela. Que tu mamá no te va a encontrar aquí como un ladrón para que después me eche la culpa a mí. Bájate y búscala, búscala. ¿Dónde la pusiste? Llévela ahí. Búscala, sácala tú mismo y tú mismo le vayas a pedir perdón al dueño, a ver. Ven. Camina adelante. Ve donde el sujeto del abrigo azul y entrega. Se le pide el perdón por lo que hiciste. Hablo con ese chicote. Quítate de ahí, coño. Señor. Rápido. Mira, porque esa bota. Dios mío, mira. Pídele perdón, rápido. Y devuélvesela. Semilla, 1300, un iPhone. Venga, señor. Pues, mío. Ladroncito, anda chiquito. Mira que son. Mi madre. Pídele perdón, que no te escuché pedirle perdón. ¿Cómo que perdón? Vamos. ¿Cómo? Ay, estos adolescentes no saben lo que es esa vaina, pero eso me lo enseñó mi sobrino. No, yo no sé dónde vende el vigorón, para el abuelo. Anda el diablo. ¿Qué problema? ¿Por qué está arrugado así, como mira, una casa? Mira, muchacho, el día, mira, yo te lo cuido, ven. Déjale el niño ahí, déjale el niño con el viejo. Págame, ¿Te quieres quedar con el don, Chichi? Que tengo que ir a trabajar. Págame alguito, yo te lo cuido. Mira. Sí, yo te quedo con el viejo. ¿Y tú lo conoces? ¿Tú me dejas con todo el mundo, tú? Sí, tú el tío. Venga, pero venga. ¿Cuál es tu nombre? Ven, yo puedo ser tu abuelo. Y voy a decir señor cara de madre. Mira, cogí de ahí adentro. ¿Es verdad? Sí, yo estoy descargando Free Fire y Fortnite. Mira, te voy a dar unos dulces si tú me enseñas a agregar gente en el ¿cómo que se llama? Si me compra diamante. ¿Pa qué? Al free. Ala. ¿Qué es eso? Ala. Diamante para el free. ¿Y esos movimientos, muchachos del diablo? Son unos códigos. ¿Qué va a hacer? ¿Me lo va a comprar o no? Oye, que quiero subir a Gran Maestro. Pero díselo al pai tuyo. Señor, mire, ¿resolvió? Este niño me está pidiendo unos diamantes para el Free Fire. ¿Qué es esa vaina? Ala. Esos son los niños tecnológicos de ahora. Yo tampoco entiendo mucho. Pero este menor da más cintura que yo. Ni cuando yo me bebo el vigoró. Pero ¿y esa tabla? ¿Ahí es que tú juegas Free Fire, niño? Claro, yo quiero subir a Gran Maestro. Ok, no, pero señor, eso es un jueguito que ustedes saben de estos niños tecnológicos de ahora que nada más sirven para eso. Es verdad, ¿y de qué es el juego? Yo no sé, yo nunca lo he jugado. Es el Free Fire. ¿De qué es que se trata el juego? Mira, cabecero. ¿Cabe qué? ¿Cómo que cabecero? Cabecero. Yo cabeceaba una jevita cuando yo tenía tu edad. ¿Cómo así? Explícame esa parte. Pero tú sabes. Ya, esté tranquilo, que es un niño todavía, él no está listo para eso. Pero él está hablando de cabecero, ¿qué sé yo de cabecero? ¿Tú jugabas algo en tu edad? Yo te estoy diciendo, coño, este muchacho del diablo. Ey, no le hable así tampoco al menor, por favor, vamos a respetarnos. No, yo se lo dije a usted. ¿Cómo que? No, mentira. Lo que pasa es que yo no me bebí mi pastilla, discúlpeme. No, tranquilo. Pero usted lo abandonaron aquí, usted no tiene movilidad. Mire, yo vine a comprar un teléfono porque yo la doctora me iba a dar su número telefónico, pero yo no tenía número y entonces usted supo.
Okay, aquí usted vino a buscar el teléfono. No, pero ese no es viejito que le estaba comprando la pastilla para el ángel. Coño, pero no diga. ¿Qué? Él estaba comprando la pastilla para. No diga esa vaina, ¿qué? ¡Muchacha del diablo! ¡Cuéntale! ¡Pero señor! ¡Viejo! ¿Eso significa que el señor... Ven acá. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué rapa? Dígame, tú eres chiquito. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Angélica, ¿y tú? Yo le puse... Espérate, déjame guardar la cara. ¿Te lo digo? ¿Qué número le puse? No, usted sabe, para que él sabe, no le lleven su... ¿Usted juega en Free Fire? Tranquilo, muchas gracias. Pero yo me llamo Robertito. Robert. El que tiene el pirulín chiquito. ¿Qué dice Robertico ahora mismo? Tu papá no te creían que te pusieron un nombre tan clavo. ¿Cómo así? ¿Cuál es su nombre, señorita? Que tu papá te quería. Es mi Angélica, ¿y usted, viejo Rambo Verde? Yo soy el viejo Liopo. Allá. Angélica. Diga. ¿Y qué usted hace por aquí sola? Yo no estoy sola, yo ando con Dios. ¿Usted anda con Dios? Claro. Menor. ¿Qué te pasa, mira, muchacho diablo? Menor, dile lo que tú querías a la señorita para ver si ella me ayuda a comprarte ese regalo. Oh, déjame sacar mi tablet. Él quiere decir una vaina, de que para el Free Fire. Diamante para el Free. Ese diamante, pásale $5,000. Pero, diablo, pero yo no tengo ni en qué caerme muerto. Dale la pensión. Dale 200, con 200 lo hacemos. Pero la pensión no me daba para la patilla. Prima, te lo acompañamos al banco, venga. Venga. Al abuelo, ¿me van a acompañar al banco? Claro, para que le dé los 200. Ay, sí, mi niña, que yo no sé sacar dinero para que tú me ayudes a sacarlo. Mira, muchacho, el diablo, habla bajito, que tú sabes que tenemos como una gripe. Los carajitos tenemos gripe, tenemos que hablar bajito. Ahora. Ahora sí. Porque no me compré un cargador. Pero yo creo que este carajito no tiene problema en la garganta. Ay, Dios mío, pero yo parezco que tengo un conani. Claro. ¡Hola! No, tú no puedes bocear, tú tienes gripe también. Tengo gripe. Si están los menores, tenemos gripe. No, ay, yo no. Yo estoy bien. Mira, pero esto parece un conani aquí. Mire, señor, me vuelve a faltar respeto y va a caer como un globo en el suelo. Pero yo no dije nada. Yo nada más dije que esto parece un conani porque... ¡Oh! Amigo. Ay, perdón, señorita, perdón. Diablo, qué galleta le dio. ¡Muchacha del diablo! ¿Pero qué te estás volviendo como loca? ¿Cómo tú le das a un señor mayor? ¿Tú te estás volviendo como loca? ¿Tú quieres que te llame? ¿Usted es lo que quiere discutir conmigo? Porque mira, yo le eché el casi noviecito mío porque se lo coma trompado yo. Pero ese nieto mío, muchacha del demonio. Prima, voy a cargar el teléfono. Ya me voy con ella mejor. Así déjame cargar mi selfie. Ah, tú te vas a ir con ella, desgraciado. ¿Está bien? Está bonita. Yo sé, yo te voy a hacer la segunda porque yo a tu edad yo no veía eso. Esa menorcita ahora tan rápida. Tienes que tener cuidado, mi nieto. Llévame a un sitio a comer helado, tú no tienes dinero. Ay, mijo, yo no tengo ni en qué caerme muerto. Un viejo, tú ni cuarto tienes. Y no te dan una pensión. Yo le dije a la del hospital que yo quería ser su sugar daddy. Pero ella me dijo que para eso hay que tener cuarto. Sí, eso es como... Pero yo le puedo decir a la que está ahí adentro que yo quiero ser su sugar. No, ella va a ser tu sugar. ¿Y por qué? Explícame esa parte. Porque ella es más grande que tú. ¿Y cómo que funciona lo del sugar? Ella, chúgale cuando ella te da dinero para el Free Fire. Oh. Si ella te da dinero, ella es tu chugal baby. Ah, mi amor, decirle entonces que yo quiero ser su chugal baby. Dile. Pero ten cuidado porque él anda con otro menorcito. Ahí, ten cuidado. Oye, Angélica. Dime. ¿Tú quieres ser mi sugar baby? ¿Oye? Ah, pero sí, tú no me acuerdo. ¡No! ¡Tú me dijiste que era así! Claro, pues si yo soy el sugar baby, significa que tú vas a ser sugar daddy y que el que me va a cuarto. ¡Wow! Tú me mentiste, yo no tengo dinero. ¿Pero qué? Saludo. Coño, pero saludo, qué... Buena.
Dígame a ver, oficial. Lo compramos un jovencito aquí. Todo bien. ¿Está atendiendo? Dígame el jovencito ahí, el jovencito. Tenemos un iPhone ahí. Y amigo, pero no hay que andar rápido aquí, porque coño. Era nieto. Pero niño, ¿y ese vocabulario? Aquí hay que comprar un. Escúchame, oficial, perdón por decir. Yo tengo los números guardados. Ya, este papá mío, loco, para mejor no tener papá. Ay, Dios mío, qué problema. Me están llamando, espérate. ¿Es lo que es menor? ¿Tiene teléfono? ¿Quién me habla? ¿Me escucha? Sí, ¿quién me habla? El tío suyo, la soga. Oh, ¿qué pasó? Dime. ¿Usted no está montado de casualidad? ¿Cómo yo voy a estar montado si yo no sé ni manejar? Preguntando. ¿Tú me vas a enseñar a manejar? ¿Tú sabes o no sabes? No, yo no sé. ¿Estás montado? ¿Cómo no? Yo no estoy montado. ¿Y el papá tuyo? ¿Dónde está? Parece que no tiene teléfono él. Yo no sé, ¿no? Bueno, pues está bien, menor. Okay. Mira, nieto, vamos a llegar al hospital, ven, agárrate de la mano, ven. Dale. Ven, camina, ven, vamos a cruzar la calle, ven, para yo decirte, ahí. Yo espero que el pai tuyo, coño, me dé buena cantidad de dinero para yo gastarlo en esa cuerito. Digo, ay, ese papá mío no tiene dinero, es un pobretón. ¿No tiene O sea, que él me estaba hablando mentira. Ese no tiene nada, en verdad. Mira, muchacho, yo te voy a decir una vaina, compórtate, porque tú vas a estar delante de... ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo, muchacho, viendo el tigre! ¡Buena! Dígame a ver cómo están los muchachos. ¡Ay, mi madre! Bien, bien, ¿usted? Todo bien, señorita. ¿Cuál es su nombre? Liz. Liz. ¿Cómo? Un placer. Yo ando buscando a mi señora Victoria. Victoria. Sí. Ay, bueno. ¿Qué le dio? Mire, usted tiene una pastillita ahí para la presión que dejó de hacerme efecto la que me dieron. ¿Qué es eso? ¿Para tener más fuerza, la presión? No, mijo, lo que pasa fue que yo me bebí una pastilla anoche que se llama Vigoró y me puse a dar cajeta. Entonces... ¿Cómo así cajeta? Explícame. Mira, ¿tu papá te ha explicado cómo tú viniste al mundo? No. Ah, pues pregúntale. Ellos me dijeron que yo vine en un avión. ¿Tú viniste en qué? En un avión. Claro que tú viniste. Del aeropuerto que sacan a la mamá tuya. Esa no es su doctora. ¿Cómo digo, así? Ay, sí, ven. Tú hablas como en código, habla bien, que yo no entiendo. ¡Victoria! Este tigre está loco. Me ofende cuando tú te agachas así, digo, para hablar conmigo. Hola. Me va. No, no la oigo, tú la escuchas. Es que ya se quedaron dadas cuando está mi presencia aquí. Ay, Victoria. Pero muchacho, suéltale la pierna. Saludándola. Mire, doctor. ¿Yo se da riflar? Ah, pero. Da. ¿Qué es eso? Date uno, mira. Sí, vuelta maroma. ¡Dátelo! Quedas, ¡miren todos! ¡Tú verás, estás ready! ¡Dátelo! ¿Estás ready? ¡Sí! ¡Dalo! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Ay, mi madre! ¡Estos muchachos son carpetazos, la creta! ¡Ay, Dios mío! Se partió la... No, pero son de goma. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Empátamelo ese brazo! Vamos a tener que ponerte una inyección. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Este niño! Yo creo que me partí la cabeza.
¿Cómo? Es que tú jodes, muchacho del diablo. Doctora, tranquila, no le ponga nada, que los muchachos son de goma. Ahora empátemele ese brazo, que ese brazo está como raro. Vamos a tener que ponerte una muleta, ay, Dios mío. No, no, póngamele una puya. Vamos. ¿Cómo? Mi mamá, la compañera. Mi mamá es blanca. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que usted no lo sabe, pero a mí, yo mejor me callo porque él está aquí. Ay, qué dilo, quiero saber. Que su mamá es blanca y su papá... Viejo, es... mira, nunca te... Yo vi un juego que le hacían a los muchachos así, mira. ¿Cómo? ¡En esa cabeza! ¡El diablo! ¡El diablo! Dios mío. Ay. No le digas así, que un día de esto lo va a matar. El diablo. Para yo tener tu número y ¿qué? ¿Tú me manejas solo? Yo quisiera, caballero, pero estamos igual todos. Aquí estamos todos pobres. Estos médicos no sirven. Camina, muchachos, ven. Estos médicos no sirven ninguno. Ay, yo no puedo. Yo sí me llevo todo fácil. Ya está bien. No, que le... Guagua tuya ahí. Y yo no me aguago ahí. Viejo, cuidado, viejo. ¿Qué tipo de artículo te anda buscando? Mira, lo que pasa fue pero que yo... ¡Pero, Cacueñema! ¿Qué tú estás haciendo? Pero, ay, disculpe a mi nieto, que es lo que... ¡Ay, pero yo me era poner a respetar este muchacho. No, me ponete a respetar, que me tienes alto. Digo que le compro. Ya viejo, ese de los pelos blancos, ¿sabes qué gay? Que unos diamantes para el Free Fire. ¿Qué es este Free Fire del diablo? Que está yendo hasta la vista, le dije que no es. Usted. Dígame. Yo no me veo. Dígame, porque estamos aquí. ¿Y qué usted quiere? Dígame, distinguido. No, si usted es el. Sí, Dragon Ball Z. ¿Qué si yo qué quiero? Le dije a el maestro Roshi, no me crees. Anda, el diablo, que sí. Dragon Ball Z es de qué. Maestro Roshi. Hasta con lo antes. Maestro Ñochi, maestro Ñochi. Usted no más sabe, que usted no más me está hablando de un muñequito. Usted no más. Hola, maja. Hola, ¿cómo te llamas? Si usted no más, le estoy preguntando. Yo me llamo Robertico. Robertico, no sé mira, qué bonito. Que le... Dale tilla. Explíquele, ¿cuál es su nombre? A mí, yo, Gantel, ¿me puede decir Gantel? ¿Por qué tiene más cara? ¿Tú tienes COVID? Explíquele a este parihuano. No, perdón, ya me la quité. Eso es pila de Soki. Ah, sexo. Está bien bonito. Ay, qué lindo. ¿Tú tienes papá? El abuelo mío, míralo ahí. Ah, está bueno. Ah, sí, no, obviamente, los muñequitos sí, por eso también nos trae muñequitas. Mira, qué bonito. ¿Y qué tú andas haciendo acá? Está con más con él. Está bueno. Te va a dar un infarto en mi vida. No, escúchame una cosa. Voy a llamar al niño lindo. Para el pito, para el corazón. Cuidado con los carros. Acá está la izquierda. Mira, aquí está. Vamos a ver. Dale, agarra la pelota. Dale, salta, dale. Salta. Eso. Cúbreme. Vamos a ver si fue con esa pelota. ¡Guau! Eso. Dale para allá. ¿Y cómo la tiro, loco? Diablo, yo sí soy mala. Y que tú la tiraste, tío. Cóbreme, ven. Espérame. Que te voy a hacer un crossover. Cóbreme.
Pero tú no sabes jugar, descúbreme. Pero espera, déjame soltar esto, déjame soltar esto. No, cuando yo suelte esto, yo le damos, ¿ok? Ahora, dame, dame. Cóbreme. Te voy a hacer un crossover. Cóbreme. Ay. Oh, así que tú me cubres. Uy. La voy a meter como quiera. Ya. Mira, metiste. Está bien, después tú ven. Cúbreme. Dale. Es que yo no tengo fuerza, yo creo. Ahí está. Ay. La metí. Ya, eso, que. Eso. Que no tengo fuerza, No tienes fuerza. Ya tengo fuerza. Te voy a hacer un crossover ahora. Cúbreme. ¡La boté! Ay, no la, y no la va a echar, mira. Y... ¡Anda! ¡Ay, ay! ¡No la llego! No. Puede ser. No tengo fuerza, ¿no? No tengo fuerza. Quería aquí. Dale, dale, no, por favor, dale. Ay, te doy $200. ¡Mi 200! ¡Mi 200! ¡Y lo siento! ¡Pátame mi 200! ¡Que la metí! ¡Ay, sí, la metió! Ah, bueno. ¡Claro, mi 200! ¡El derechito fue! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a vos, Dios? ¿200 o un beso? Una de las dos. Si me sale mejor el beso, yo no creo que sea pobre. Dale. Ya. No, de ahí no la es. Dale, échale a dadito de beso. No, dame mi beso primero, ya yo me lo gané. Ay, Dios mío. Me va a meter presa la policía. A tu papá, a tu mamá me va a meter presa. Vamos a tirar una foto chuleándonos. Ay. A yo guardada. ¿Cómo ahí me miro? No, espérate, que no me veo. Diablo, no me veo, what the fuck. Ponte aquí, ven. Atrás de mí. Atrás. Ahí estoy atrás, dime. No puedo. Ahí, dale ahí. Chuléame ahí. ¿Y la foto? Las fotos, sí. Loco, que soy muy chiquito, bro. Y no la puedo como que mover. Ay. ¿Se dieron los besos? Ahora, ven, ahora. Ay, espera. Espérate, que ay, voy a grabar. Hola, estoy aquí con mi novia. ¿Cómo tú te llamas? Da tu nombre. Tokio. ¿Cómo tú te llamas? Venga. Ando aquí con mi novia. Claro. Esto es un video para mi papá que cree que yo voy a ser un palomo. Ven acá, mi amor. Dime, papi. Ponte atrás de mí, ven. Ahí está. Aquí. Dile que tú eres mi novia, dile. Sí, yo soy la novia de él. Y dile cómo tú te llamas. Y me llamo Tokio. Y tírame mucho beso ahora. Ay. Tírame. Ahí está. Tengo novia para los tigres que creen que yo soy un palomo. Ya ustedes saben, estoy coronada.